Fa, sol 7 y do. Ok. Perdón. Hay que darle importancia al método autodidacta. Creo que es algo importante, sin quitarle el mérito, quitarle la importancia a un método como llevar un Kabalevsky o un Hanon o un Canon, no. Pero sí, el método autodidacta es importante al interior de las músicas populares para la interpretación de los tumbados de la salsa. En este caso estamos hablando de autodidacta, referirnos a estudiar, a transcribir, a tocar. ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo aborda? Yo pienso que eso va en el desarrollo auditivo, en el desarrollo también en la práctica. Cuando la persona tiene un contacto con el instrumento, pero no lo llamemos de una manera obligatoria, bajo una presión de tener un esquema de partitura o un esquema de fragmentos armónicos o melódicos, sino que la persona a través del desarrollo de la intuición musical puede llegar a ese nivel. Muy bien. ¿Cuántos tipos o clases de montunos o tumbados conoce? ¿Los podría interpretar? Bueno, un nombre como tal no, pero como digo, frente a este método autodidacta, esto fue lo que aprendí y es lo que he desarrollado a través de la intuición musical. Entonces, creo que una de las tonalidades más propicias para la salsa es el sol menor, que es algo que le da vida, es un acorde, una tonalidad que le da mucha vida y le da un viaje muy, muy salserito a cualquier tema. ¿Cuáles utiliza con mayor frecuencia en su práctica musical? O sea, ¿cuáles tumbados? ¿Cuáles tumbados? Sí, digamos, progresiones o estilos de tumbados utiliza más con frecuencia. Yo creo que el tumbado como más convencional que hay es el de descenso por cuartas. Creo que es el más conocido y creo que fue el que acabé de exponer. Hágalo otra vez, perdón. Descenso por cuartas. ¿Estamos en tonalidad de qué? De sol menor. Sol menor. Lo tomamos en el bajo, tomamos de do menor. Sí. De si bemol. ¿Domina el concepto de la clave con respecto a la ejecución de los tumbados en la música afrolatina? El concepto de la clave.
Yo creo que volvemos a retomarlo del principio. Y lo digo a título personal. Con el método del autodidacta, la persona que tiene esa intuición para la música puede coger cualquier ritmo con un nivel de oído en desarrollo. Es decir, que no tengo ningún problema en coger cualquier clave, sea 3-2 o sea... Bueno, creo que 3-2 es la más popular, donde los tres primeros son los más fuertes. Pero no hay ningún problema, yo puedo coger cualquier ritmo. Entonces, esto es do mayor, sí. Modo fundamental. Do mayor 6-3 y do mayor 6-4. Ok, pero maneja el lenguaje de primera inversión, según. Sí, entonces primera inversión, el tono, la tonalidad fundamental, la tónica, sí. Do mayor. Sí. Primera inversión. Sí, pero en ambas manos, ¿no? Ah, sí, en ambas manos, perdón. Esto es no, fa, perdón. No. Fa. Haga do mayor, primera inversión.